Bienvenidos de nueva cuenta a una emisión más de esto que es Agarra el Viaje. Yo soy Pepebeto y en esta ocasión vamos a visitar un cenote, dos cenotes, tres cenotes, los que nos alcancen. Pero vamos a comenzar con este cenote en especial que tiene una leyenda maya que da mellito. Ahora sí que acompáñenme en esto que es Agarra el Viaje. Y bueno, ya estamos entrando a esto que es el cenote Yaxbacaltún. Más bien es un parador ecoturístico porque tiene de todo. Pero un poquito de historia de este lugar, pues se remonta cuando supuestamente en este lugar, que no es ávido para la cosecha, una persona en aquel entonces se puso a orar y orar en este lugar. Al poco tiempo salió de ahí pues un elote, una planta de elote bien frondosa, y decidieron quitarla de ese suelo rocoso, y de ahí la tierra retumbó y pues se formó lo que es el cenote que hoy vamos a ver en un momento. Se dice que esta obra es casi del diablo según la leyenda y tradición maya, pero bueno, vamos a ver qué tanto tiene. Y bueno, como es bien sabido, hay que tener todas las medidas de seguridad y de higiene, y por eso me acaban de tomar la temperatura, y también pues hay gel para tu mano. Listo. Y ya prácticamente vestido con chaleco porque hay que cuidar la seguridad de todo, una llanta para nadar y por qué no, hasta los snorkels para ver qué hay pues debajo del agua. Ahora sí que pues con toda seguridad para meternos al cenote. Pero antes vamos a dar un recorrido breve. Creo que me dijeron que hay un zoológico, mini zoológico, unas cabañas, y pues también hay un área ahí de, como dice, de ceremonias mayas, en donde pues me imagino que cada solsticio de primavera y de verano pues hacen su rezo y su ceremonia, que vamos a ver en las imágenes. Lástima que no hay gente, el cenote está completamente cerrado, pero pues ustedes pueden venir para cualquier temporada de vacaciones, un fin de semana se lanzan para aquí a Homún, y por qué no, aquí hay de todo. Y bueno, ahorita estamos llegando a un área que es el de descanso, el cual está muy padre porque tiene varias hamacas en donde, bueno, tú puedes venir tranquilamente, estás cansado después de haber tirado el cenote, y por qué no, pues te acuestas aquí en toda la comunidad en una hamaca. Si traes comida y quieres hacer un picnic, bueno, allá atrás de mí hay unas mesitas en las que puedes venir, pues ya sea con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, con tus cuates, pero lo mejor, lo más recomendable, bueno, son estas hamaquitas para antes o después del baño en el cenote. Esto es vida. Y si te gusta a ti la aventura extrema, porque no solo vienes al cenote a bañarte, bueno, este es el área de rapel, la cual pues es una soga en la cual desciende hasta el mero cenote. Chéquense cómo está la imagen. Y bueno, si lo tuyo es pues descansar al aire libre, también aquí hay un espacio en el que puedes traer tranquilamente tu casa de campaña, hacer una fogata como alguien que hizo aquí antes que nosotros, y bueno, pasártela totalmente en la naturaleza. Este es un área de descanso, pero también están estas dos cabañas de aquí, que ahorita vamos a entrar a ver qué hay por dentro, a ver cómo están. ¡Hey! ¿Qué onda? Bueno, y si quieres algo más pues íntimo, donde puedas descansar y acostarte en una camita, o por qué no también en una hamaca, pero pues aquí en una cabaña, también hacia de acá, chequenlo, está, tiene bastante espacio como para traer tal vez por aquí pues una mesita, traes incluso tus bocinas para tener tu música aquí en la naturaleza, y pues también, como era de esperarse, pues también tiene un baño, pero pues nos vemos en 5 minutos. Pero bueno, después de todo este recorrido estarán pensando, ¿y el cenote en dónde está? Pues justamente ahora vamos directo a este cenote. Y bueno, ya estamos en el lugar, en el último, en lo que es la atracción de este lugar, que es el cenote. Y vamos a ver, no sin antes, hay una tradición o leyenda maya que dice que tienes que pues, pedir permiso para poder entrar al cenote, ya que si no, pues corres el riesgo de que las corrientes te puedan pues jalar y pues pase algún incidente que no queremos, ¿no? Entonces ahorita vamos a bajar, vamos a cambiar de cámara para que puedan ver las tomas desde debajo del agua y, ¿por qué no? Pues acompáñenme. Agarra el viaje. Y bueno, después de un baño en el cenote, qué mejor que una buena comida. ¿Y por qué no? Nos venimos en esta ocasión a la ex hacienda de San Antonio, en donde además de que también hay otro cenote, subterráneo, dicen que hay un exquisito pokchok. Así que vamos a probarlo. Bueno, después de ese pokchucazo que estuvo sabroso en Homún, ahora nos venimos hasta Cuzamá para conocer otro cenote, el de Chunkuy. Acompáñanos a verlo. El cenote Chunkuy es el cenote cerrado más grande de Cuzamá. Sobresale porque es subterráneo y dentro hay aguas totalmente cristalinas. Eso sí, entra siempre con chaleco y sin bloqueadores solares en tu piel. En esta ocasión el cenote es subterráneo, así que vamos a bajar unas escaleras prácticamente de piedra. Chéquense cómo está. Llegamos a la parte baja del cenote, hay una lanchita por ahí e incluso hay unas como mesas por allá donde pues la familia puede traer un poquito de bebidas, claro está, siempre con las medidas de higiene, no dejar nada de basura, es lo más importante. Y cuando salgas del cenote, si estás algo cansadito, ¿por qué no? Pues una acostadita en la hamaca, ¿no? Y solo te posicionas aquí, tranquilamente. ¿Qué tal el viaje? Agarra el viaje. Bueno, ahí está, por hoy ya terminamos esta aventura de recorrer dos cenotes aquí en Yucatán, uno en Homún, otro en Cuzamá, y pues espero que les haya gustado, que hayan visto un poquito de todo lo que hay aquí en Yucatán para que ustedes también se animen a venir y, por qué no, conocer estos cenotes, estas bellezas naturales que tenemos solo aquí en Yucatán. Recuerden que abajo pueden dejarme todas sus dudas, comentarios y, por qué no, compartir, darle me gusta, pues para que más gente lo vea. Yo soy Pepebeto y esto fue Agarra el Viaje.